como venimos desarrollando ya hace varios programas, vamos a continuar con este ciclo de territorios posibles por utopías reales. Y en esta oportunidad tenemos dos invitados de Colombia. Uno es Samuel Guzmán López, él es economista, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Él trabaja en el área de planificación y ordenamiento territorial del departamento de Risaralda, en Colombia, y es miembro de hace bastantes años de la Red de Territorios Posibles. ¿Cómo andás, Samuel? Desde acá de Argentina te saludamos. Hola, Luis, Gabriel y mi colega Francia Milena. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Deseosos de dialogar con ustedes sobre esta experiencia. Y bueno, como ya la nombraste, Samuel, tenemos también ya en la entrevista a Milena Francia, Milena Mejía. Ella es ingeniera de alimentos, estudiante de doctorado en recursos naturales y gestión sostenible de la Universidad de Córdoba, España. Es máster internacional en agroecología. Es magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente, con una experiencia ya hace más de 20 años en el área de desarrollo rural y trabajo con comunidades. Es investigadora asociada de Colciencias, docente de la Universidad La Gran Colombia en la seccional de Armenia y miembro del Consejo Consultivo de la Cadena Productiva Regional de Café Especial. ¿Cómo andas, Milena? Hola, hola, buenas tardes a todos, a Gabriel, a Luis, a Samuel. Pues encantada de compartir con ustedes aquí un poco sobre inteligencia territorial. Perfecto. Es una alegría para nosotros tener desde Colombia dos referencias de una zona cafetera, pero de referencias académicas que trabajan lo territorial desde la Red de Territorios Posibles por Utopías Reales, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, ¿qué importancia tiene, no? Pensar el territorio, pero también poner manos a la obra, meter mano sobre la cosa, vincularse con las comunidades, vincularse con los sectores que están en la realidad social. Y esto es lo que hacen ustedes de forma cotidiana, ¿no es cierto? No solamente la teoría, sino también la praxis. Un gustazo, verdaderamente. Así que un poquito, Samuel, queremos pedir en esta, porque vamos a terminar esta fase de cinco programas, que hablamos un poco sobre la historia de Territorios Posibles. Esta red científica nacida ya por 2009, que transformando diálogos de saberes en diálogos de haceres, se propuso lograr transformaciones con praxis en los territorios posibles, como bien dice. Así que, bueno, te dejamos la palabra, Samuel. Gracias, Luis y Gabriel. Bueno, en nuestro caso, la historia se remonta al año 2010, cuando un colega nuestro, el arquitecto Juan Carlos Olivares, para esa época decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Gran Colombia, contactó a Horacio Bozano, al profesor Horacio Bozano en La Plata. Leyó un poco sobre esta experiencia y sobre lo que se venía haciendo en el contexto latinoamericano y lo invitó para que al año siguiente viniese a Colombia y lo hiciera con otros miembros de la red mundial, en este caso Jean-Jacques Girardot, que acompañó al doctor Bozano, y en Armenia, en la Universidad de La Gran Colombia, se desarrolló durante 3 días un evento internacional sobre inteligencia territorial, y se puede decir que ese es el hecho fundacional de la inteligencia territorial en Colombia. La Universidad de La Gran Colombia participó a otras universidades de la región, nos invitó a nosotros, la Universidad Tecnológica de Pereira, a la Universidad del Quindío, a la Universidad Católica de Pereira, a la Universidad de Caldas, todas universidades regionales de la zona cafetera colombiana, que pudimos conocer de manera profunda la inteligencia territorial y empezar a aplicar la disciplina en nuestras propias experiencias proyectuales.
y así durante 3-4 años continuos, con la presencia de otros miembros de la red, Fabricio Gliemo, Andrés Lalán, Cidil Macelot, Alfonso Rodríguez, fuimos tejiendo esto que es una red y que hoy en día, en el caso del Eje Cafetero, se ha denominado Quimbaya IT, que es una red de territorios posibles a escala regional en Colombia. Y bueno, ahí está, digamos, esa experiencia fundacional de la inteligencia territorial, con otros referentes que seguramente Francia nos pueda acompañar. Sí, en donde es un trabajo de la red en donde se relacionan con la realidad cafetera, ¿no es cierto?, en este caso, desde las universidades colombianas, en el marco de la red. ¿Es así? Sí, en la región cafetera colombiana denominada Eje Cafetero, porque se circunscribe en un eje geográfico que forman tres ciudades capitales, Manizales, Pereira y Armenia. Es la zona en la que estamos actuando nosotros. Es una zona muy representativa de Colombia, puesto que aquí es donde se ha desarrollado, digamos, la industria cafetera que cubre a otros 20 departamentos del país, pero que tiene en esta región a la expresión de la cultura cafetera con la denominación de el paisaje cultural cafetero como patrimonio mundial por parte de la UNESCO. Es un arreglo paisajístico que comprende tanto arquitectura como costumbres, cultura y fundamentalmente producción de café, que han hecho de esta región entonces ese paisaje único y emblemático, y que por eso mismo siempre se reconoce como la zona cafetera por excelencia de Colombia. No solamente un paisaje natural, sino también un paisaje humano, ¿no es cierto? Sí. En el caso yo, Francia, te quería preguntar, ¿cómo considerás que se vincula la inteligencia territorial como concepto y el trabajo que ustedes están haciendo como red con los territorios que va construyendo esta realidad en esta zona colombiana? Sí, nosotros veníamos trabajando, como lo referencia Samuel, alrededor de unas 8 universidades. Estábamos trabajando en un ejercicio que lideraba la Universidad Tecnológica con Oscar Arango y Alma Mater, en un ejercicio de planificación de región, es decir, de verlos un poco más a la escala regional, puesto que los conflictos que se generan por el desarrollo de las actividades antrópicas, pues nos tocan a todos. Veníamos desarrollando actividades que, por supuesto, generaban transformación. Veníamos haciendo investigación, acción, participación, y veníamos trabajando con las comunidades y para las comunidades, para su transformación. Y en ese sentido, cuando llega Horacio Bozano y cuando llegan Jan Jacques y nos cuentan que ellos también trabajan en una red por la transformación de la realidad, y que la investigación y la ciencia no son ejercicios meramente abstractos y que se quedan en las cuatro paredes de la universidad, sino que salimos a construir esas transformaciones, que salimos a co-construirnos como sujetos, que se vale el sentir y la solidaridad, y que esos no son ejercicios meramente pensados, sino que eso también hace parte de la ciencia. Pues ahí nos encontramos con Horacio. O sea, cuando nosotros como investigadores pensábamos eso, y la red nos lo plantea en sus cuatro pilares y nos van contando las experiencias de sistematización y de conceptualización del ejercicio de la inteligencia territorial, pues nos unimos. Definitivamente encontramos un tema que nos une como investigadores y como región. Y eso, Samuel, que dice Milena, ¿cómo potenció, o sea, esta experiencia de la unión con distintas realidades de Latinoamérica, esta influencia de Jean-Jacques Girardot, cómo potenció a ustedes y a la red? Bueno, primero internamente fortaleció a las universidades regionales, porque entramos a ser parte de una red académica internacional de alcance
muy, muy amplio que propició inicialmente intercambios académicos, ¿sí?, de profesores e investigadores, pero que subsiguientemente permitió que tanto nosotros cuando viajábamos a aquellos países como ellos cuando venían a nuestra región podían ir a conocer o podíamos ir a conocer al interior de cada proyecto esa realidad. Y ese intercambio también tocó entonces a las comunidades, ¿sí?, que vieron cómo en otros países se estaban haciendo cosas parecidas a las nuestras y de qué manera podría generarse un intercambio de saberes que es muy válido y que les significa a ellos no solamente saberse escuchados, sino también tener la posibilidad y la oportunidad de encontrar en otros algunos referentes con los cuales compartir. Y entonces se potenció de manera enorme la inteligencia territorial porque de una manera muy sensible tocó al territorio de manera práctica. La investigación, acción, no es otra cosa que el saber hacer, ¿cierto? El saber tanto de la academia como de la sociedad, como de las empresas, como de los gobiernos, puesto en práctica y compartido. Y en esa horizontalidad, pues se ha logrado un impacto muy directo sobre nuestros territorios. Ahí nosotros, en esta región del mundo, Latinoamérica, es una región muy rica, como la región de ustedes, pero también tenemos atravesado en distintos países por una realidad que es, vamos a decir, los asentamientos informales. Y usted tiene una experiencia muy importante en Milagro de Dios y en otros pueblos, o cómo abordar desde el saber con una praxis para transformar esas realidades y esas calidades de vida que se ven en los asentamientos de nuestra Latinoamérica. ¿Cómo han trabajado, Milena? Sí, para retomar un poco la pregunta anterior. Sí. Sí, también un poco retomar la pregunta anterior, y es que nosotros nos vimos muy, muy impactados con la presencia de Horacio en el asentamiento. Cuando nosotros conocimos al doctor Bozano y a la red, mi compañero Jonier Castañeda, arquitecto, y yo veníamos trabajando un proyecto en un asentamiento humano informal. Las barriadas generalmente se llaman barriadas, villas, cambuches. Son asentamientos humanos informales en donde en nuestra ciudad alrededor de 12.000, 15.000 personas, somos una ciudad de 300.000 habitantes y alrededor de 12.000 o 15.000 personas viven en asentamientos humanos informales. Entonces esta realidad nos toca y nosotros decidimos trabajar un proyecto con uno de esos asentamientos que sufrió desplazamiento por violencia física y violencia económica del occidente, del Pacífico colombiano, se desplazan a esta ciudad y traen con ellos sus costumbres y traen con ellos pues todas sus esperanzas y también sus limitaciones. Ahí trabajamos con Horacio directamente en el asentamiento, un taller de necesidades y sueños que fue muy, muy bonito porque la gente pues como se vio reflejada, como decía Samuel, cómo mis limitaciones y mis sueños también se viven en otros lugares del mundo y cómo podemos inclusive hermanarnos en esos sueños y en esas limitaciones. Una experiencia muy interesante que duró alrededor de 6 años en el mismo asentamiento. Resultado pues de ello tenemos una investigación, hemos seguido trabajando en otros asentamientos, seguramente en otros programas podremos contarles avances sobre ese tema porque seguimos trabajando en asentamientos humanos de otros lugares de la ciudad y de la región. Y también un libro, compartirles también la oportunidad de que visiten las conclusiones que allí en el estudio tenemos. Sí. Aprovechemos un segundo para que nos cuentes acerca del libro, que ahí yo tengo alguna información, pero contalo vos en primera persona, el trabajo que se volcó en ese libro. Sí, sí, el libro se llama Construir para Transformar. Alternativas para el desarrollo autogestionado y sustentable en el asentamiento informal Milagro de Dios. Básicamente allí compartimos
las conclusiones de este trabajo con la gente, que fueron, como les digo, alrededor de 6 años. Hicimos primero un levantamiento de información, un diagnóstico que realizamos con la gente. No se llevaron personas externas a la comunidad. Trabajamos alrededor de 1 año levantando el instrumento de información con la gente, y luego las mismas personas, los jóvenes del asentamiento, realizaron el diligenciamiento de los formularios para levantar el diagnóstico. Entonces el diagnóstico fue cuantitativo, pero también cualitativo. La gente nos lo complementó con sus sentires y con sus necesidades, y a partir de ese diagnóstico pues se hizo una priorización de alternativas de problemáticas muy centradas en la autogestión y en la cogestión. Es decir, centrados mucho más en lo que podemos hacer por nuestros propios medios y en lo que podemos hacer empoderándonos de nuestras situaciones y de las soluciones, y un poquito menos centrados en lo que deberían traernos agentes externos. De ahí, pues entonces, trabajamos con los grupos de mujeres, con los grupos de niños. Tenemos ahí algunos resultados y metodologías que referenciamos en el estudio que fueron muy útiles. Y al final, pues entonces, concluimos con algunas microtransformaciones que logramos desde el punto de vista comunitario, ambiental. Logramos impactar la entidad pública que trata este tema en la alcaldía de la ciudad, en donde el tema estaba absolutamente invisibilizado, en donde no se tenía ninguna solución para estas comunidades, y logramos con este trabajo que el tema fuera central dentro de la planificación de la ciudad y que se empezaran a buscar alternativas y a registrar y a tener alguna legislación que incluyera a estas comunidades en la construcción de ciudad. Ahí pues referenciamos algunas de esas conclusiones. Yo te quería preguntar, Samuel, justamente en este sentido, perdón Luis, era lo siguiente. ¿Cómo ven ustedes que trabajaron el manifiesto? ¿Cómo ven ustedes el rol de la política pública en cada uno de los países de Latinoamérica, pero bueno, en especial en el de ustedes, respecto del desarrollo de conocimiento que ustedes están generando, ¿no? Porque ese desarrollo que es tan humano y tan presente con la sociedad y con los sectores vulnerables, digamos, no estamos hablando de la generación de un conocimiento en relación con la gran industria, sino en este caso en relación con las comunidades, ¿no? ¿Y cómo ven ahí la vinculación, la articulación con la política pública? ¿Hay dificultades? ¿Hay impacto? Recién Francia justamente comentó un poco el impacto que ellos percibieron a través del trabajo, ¿no? Ahí está silenciado, Samuel. Sí, uno de los propósitos que tiene la disciplina de la inteligencia territorial es el de construir gobernanza, ¿sí? Y en ese sentido, las políticas públicas de nuestros países, voy a concretar para el caso colombiano, que es un país muy centralista y con una institucionalidad que normalmente conmina a lo local. Y en ese sentido, lo que estamos logrando con algunos de los proyectos es que emerja, ¿cierto?, desde lo local, también emerjan propuestas de política pública, ¿cierto?, que nacen de la base de la sociedad y que no necesariamente se tenga que pensar el país desde Bogotá y desde el centro se defina lo que la periferia debe ser. Y allí la disciplina de la inteligencia territorial ha sido muy valiosa, puesto que esos 4 pilares que comprende, sentados a la mesa y co-construyendo, ¿sí?, siempre logran acuerdos, consensos, y eso que estamos llamando gobernanza, como una posibilidad que digamos, se traza para estos territorios. Ahí es muy importante, en todo lo que ustedes vienen conversando, el rol no solo del Estado, del sector privado, de los saberes, pero fundamentalmente desde el compromiso de cada uno de los ciudadanos, habitantes, donde se aborda cada una de estas propuestas. O sea, ahí me parece
que es central para tener sustento en el tiempo estos proyectos, el compromiso y la participación activa de la gente. Yo creo que esta es la cuestión fundamental, ¿no? Usted como en este manifiesto, uno que lo ha leído al manifiesto, de esas utopías reales surgen de ahí, surgen de abajo, brotan, y por eso son utopías reales, porque tienen el sustento de la gente, ¿no? Sí, es cierto. Ahí hay una base social fundamental en lo que la red propone. De alguna manera son palabras recogidas, ¿sí? De distintos escenarios, ¿cierto? En los que las comunidades expresan su sentir, sus anhelos, todos esos territorios posibles, ¿no? A partir de sueños, de necesidades, de deseos, ¿cierto? Que van reflejando finalmente esto que como manifiesto estamos tratando de compartir con muchísimos más, porque de alguna manera es una voz de muchos, ¿cierto? Es una voz de los pueblos. Claro, es vincular esa cuestión de, como decíamos, de saberes y haceres. Y Milena, ahí esto cómo se ha aprendido, cómo se ha insertado en esas comunidades, en esos asentamientos, en esa región tan rica de Colombia. Bien, aquí también, digamos, el ejercicio ha sido de aprendizaje. Estamos en un momento, por supuesto, de construcción de la participación en los territorios y en las decisiones que los impactan. Digamos, eso no es lo común. Pero nosotros desde Inteligencia Territorial y los investigadores que estamos unidos a la red, en Milagro de Dios, por supuesto, se dieron transformaciones en ese sentido, y en otras comunidades donde hemos venido trabajando este tema de inteligencia territorial, en otros asentamientos, también se ha sentido la capacidad de apropiación y empoderamiento de las comunidades de su territorio y la posibilidad de construirlos desde sus sueños con la participación de otros. Creo que una cosa que resaltamos mucho en nuestros proyectos y también lo evidenciamos ahí en el estudio es cómo la gente, al sentarse en esa mesa donde están presentes los cuatro actores, lo que nosotros llamamos la mesa con las cuatro patas, cuando la comunidad se siente en igualdad de condiciones con otros actores, ese solo ejercicio de estar allí presente en la misma mesa les da la sensación de hacer parte real de la sociedad, o sea, de estar realmente participando, de construir hacia donde vamos todos, porque generalmente son comunidades muy excluidas, a las que no se invita a las reuniones, a las que no se les pregunta qué quieren o hacia dónde quieren llevar las soluciones, y cuando se sientan en esa mesa y se sientan a participar realmente, ese solo hecho empodera muchísimo y les genera muy, muy buenos resultados luego hacia adelante y mantiene la participación. La participación ha sido de manera sostenida. Ahora te voy a hacer una pregunta que espero que no es superficial, que espero que no sea superficial, que es ¿cuánto café han tomado en todo este proceso? ¿Y qué tipo de café han tomado? ¿Cómo es el café que esas comunidades comparten con ustedes? Que para los oyentes les va a interesar mucho poder soñar y viajar la mente a esos lugares. A ese café suave, aromático. Bueno, lo primero de la primera característica de nuestro café es que es un café recogido por manos, o sea, de recolección manual, recogido por manos campesinas, mucho de mujeres, muy seleccionado por mujeres, beneficiado por la familia, secado al sol. Es un café muy aromático. Y es un café que en su mayoría, en un 95%, se exporta. Nosotros realmente tomamos poco de ese café, pero han venido surgiendo alternativas de transformación de café que dan cuenta de cómo esas marcas pequeñitas y esos emprendimientos familiares
líderes campesinos viendo con los contextos urbanos. Y bueno, seguramente Samuel les contará, pero cada vez tomamos mejor café en el eje cafetero. Por acá les compartiremos un poquito de nos veamos en el encuentro del próximo año, allá les llevaremos. Ojalá, ojalá. Samuel, ¿cuál es tu opinión sobre el café? Pues mira, cosas muy interesantes. En nuestros pueblos, casi siempre el actor económico más importante es la Asociación de Productores de Café. Se ha vuelto la asociatividad una relación que le ha aportado mucho a esos territorios, y en torno del café han construido al actor económico más importante de los mismos, porque esas asociaciones, muchas de ellas ya tienen vínculos directos con Europa y exportan su café directamente, tienen marcas propias, generan procesos de cualificación de manera permanente. Entonces, la industria cafetera, en términos generales, que para el caso nuestro es una industria muy artesanal, pero válida como un actor económico muy importante. Entonces, ya no solamente tenemos marcas propias y disfrutamos de muy buen café, sino que se han abierto oportunidades y escenarios de actuación y desarrollo, porque ya muchos muchachos de aquellos pueblos se están formando como baristas, están aprendiendo a ser catadores de café y llegan a trabajar a grandes empresas en oficios que en el pasado no existían en nuestro medio, pero que son nuevos eslabones de la cadena productiva del café, que tiene ya una expresión muy, muy real y muy importante. Francia hace parte de la cadena de cafés especiales, y al interior se viene trabajando con las universidades en las mismas, y no solamente de producción de café, hablando de ellas como tal, sino de otras cosas que están ahí presentes en toda esa cadena de valor. Incluso bueno, nos comentábamos que ahí las universidades tienen un rol también en el turismo, en repensar el turismo de la región. La zona cafetera es una zona hermosísima, muy conocida mundialmente, y bueno, las universidades también, imagino, tienen parte en la formación de los que conforman la economía del café, ¿no es cierto? Así que bueno, Samuel y Francia, realmente qué importante de una región tan productiva del café, que genera toda una cultura, la participación de la red Territorios Posibles. Creo que en estos 5 programas que hemos hecho para presentar un poco la historia de la red, del manifiesto, ha quedado reflejado vivamente en cada una de las experiencias de ustedes. Así que me parece, le agradecemos desde acá de Argentina la participación en el programa, y seguramente en próximos programas volveremos a estar para hablar en más en detalle de esos proyectos, pero me parece que cerramos esta fase como la diagramó y la pensó el doctor Horacio Bozzano, en 5 programas explicando y mostrando y contando lo que es la red científica latinoamericana de Territorios Posibles y este manifiesto. Así que les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Gracias. 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 Bueno, Gabriel, hemos ya llegado, tenemos que terminar el programa y se nos acabó el tiempo, pero ha sido realmente muy hermoso y muy productivo este diálogo que hemos tenido con tanto con Samuel como con Francia, ¿no? Es así. Los territorios posibles también son lugares que atrapan la imaginación, y la inteligencia territorial permite relacionar la ciencia con la realidad de los territorios y las sociedades. Así que bueno, a nuestros oyentes nos encontramos el próximo domingo a las 7 de la tarde, como todos los domingos, siguiendo y conversando sobre estos temas y muchos más. Chao, hasta la próxima.